No hay duda que la psicología ha tomado un rumbo importante en nuestro país, siendo una de las impulsadoras del bienestar y desarrollo de los peruanos, a través de instituciones como clínicas, colegios, universidades y organizaciones de diversos tipos, tanto públicas como privadas, siendo dentro de estas últimas que la psicología se especializa en lo que conocemos como psicología organizacional, rama que se encarga de estudiar el comportamiento de las personas en el entorno de las organizaciones en sus diferentes niveles. Tomando en cuenta el crecimiento de las organizaciones en el Perú, resulta indispensable generar espacios para el desarrollo y actualización de los psicólogos que laboran en ellas. Lo que cree es crear un espacio de discusión, intercambio de experiencias y de saberes, ¿no? Sobre esta área importante. Frente a la innegable necesidad de una permanente divulgación de las tendencias en la psicología contemporánea y manteniéndose a la vanguardia de los programas de actualización profesional en el Perú, la Facultad de Humanidades de la Universidad César Vallejo presenta el 5º Seminario Internacional de Psicología Organizacional. Ahora se piensa que debe ser un trabajo face to face, pero los colegas están planteando estrategias para poder evaluarlas a través de las redes, tales que faciliten y disminuyan el costo de evaluación de un trabajador. En este evento académico se abordan temas relacionados con las funciones del psicólogo organizacional, a cargo de conferencistas nacionales e internacionales, así como participantes reconocidos por sus aportes en la investigación, desarrollo e innovación de la psicología. Dos expositores internacionales, tenemos a la doctora, al doctor Poy de Argentina, y la doctora Musalén, que viene de México, y va a compartir, intercambiar puntos de vista con colegas. En el certamen se brindarán en consecuencia los conocimientos, experiencias, herramientas, metodologías y tecnologías necesarias para un adecuado desempeño en el ámbito de la psicología organizacional.